Gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, le agradezco un poquito la bajada de diapasón en su intervención, en esta segunda intervención. Pero mire, hay una reflexión que no me sustraigo a hacerle desde el primer segundo. Empezaba su primera intervención, le he oído con suma atención, diciendo que abrazaban la transición. Yo también. Pero la transición es diálogo, es hablar con el otro, el juego de la alteridad. Y eso es lo que hoy no están practicando. Créanse lo que dicen, porque siempre, siempre les fallan los hechos, pero las palabras las dicen bonitas. Mire, ha introducido una reiteración de elementos. Le voy a decir, no busque donde no hay. No busque elementos de confrontación, porque con este ministro lo va a tener bastante difícil. Me va a encontrar en el acuerdo. Y el acuerdo está en la justicia. Y la justicia con mayúsculas. Y la justicia es el ordenamiento jurídico, porque le he dicho, este es un ministerio de la legislación y este ministerio promoverá todas aquellas reformas que crean que es buena para la convivencia de los españoles, de todos los españoles, no solo de los que a usted le gustan. Y eso se debatirá en esta Cámara en su día y todo el mundo podrá expresar y tendrá todos los informes pertinentes. No piense, no busque sospechas, busque normalidad, busque crecer en nuestra democracia, en nuestro Estado social y democrático, que también es de derecho. Sí, señor Teodoro. Sí, sí, por favor. Escuche, escuche, que solo se oye a sí mismo. Señorías, mire, por favor. Le voy a decir una cosa. Silencio. No busque confrontación de este Gobierno con la monarquía, porque no la va a encontrar. Usted, señor Hispán Iglesias de Usel, por favor. Señor ministro, un momento. Le pido respeto a quien tiene uso de la palabra, que es el orador que está en la tribuna, el señor ministro de Justicia. Pido silencio, por favor. Puede continuar. Gracias, señora presidenta. Mire, invocaba en el fin de su intervención que qué opinión me merecen las tres manifestaciones de los miembros del Gobierno. Lo he manifestado en sede parlamentaria. Mire, no las comparto, no las comparto. Y creo que tienen muy claro lo que he dicho. Pero también le digo una cosa, defenderé hasta la última gota el derecho de cada español a ejercer su libertad de expresión, porque también soy un garante de que puedan realizarse los ciudadanos con expresión y manifestación aquello por lo que orientan, porque la palabra lo sostiene todo, las ideas son todas respetables y lo que tendremos que ver es la posibilidad de conjugar mayoría para transformar las realidades, porque eso es el juego de la democracia. Por eso le decía esta mañana al señor Gil Lázaro, que el problema es qué España queremos construir, porque yo quiero construir una España en la que quepamos todos, también los discrepantes, pero quiero que todos lo hagamos conforme a las pautas y por eso no me rasgo las vestiduras porque se tramite un indulto de quien sea. Todos los que tramitan un indulto, por si no lo sabe, tienen una sentencia condenatoria firme, porque si no, no lo pedirían. Por tanto, en principio, han transgredido el ordenamiento jurídico de conformidad con lo establecido en la sentencia y en las resoluciones judiciales. Pero ¿de verdad? Si ustedes estuvieran en el Gobierno, ¿no tramitarían el indulto? ¿No lo tramitarían? De verdad, porque es que me están llevando a palabras más gruesas. El poder se ejerce cumpliendo la ley y cumpliéndola en todo, en lo que me guste y en lo que no. Pero ¿qué harían ustedes? Le pregunto, de verdad, ¿cómo piensan que no puede tramitar este ministro de Justicia los indultos? Les he explicado que se registran 2.000 al año, se están resolviendo 4.000, hay un atasco. Hemos venido a la Comisión de Justicia a explicar todos los detalles, con transparencia, dicho aquí, ya les toca, se van a tramitar. ¿De verdad, señora Gamarra, qué quiere que haga este ministro de Justicia? ¿No tramitarlos? Pues no me va a encontrar ahí, porque los va a tramitar este y todos. Incluso de algunos que pueden estar en sus filas algún día. Pero no, no importa, el Estado de Derecho es lo suficientemente fuerte. Pero lo que le digo, de verdad, hagamos, y desde este ministerio sabe que propiciamos el diálogo y le he agradecido públicamente tanto a su portavoz como al grupo parlamentario el esfuerzo que hizo para sacar textos, porque eso es lo que nos demanda la ciudadanía española y en eso nos va a encontrar. Pronto vendré con nuevas leyes que espero que podamos dialogarla, espero que con sus aportaciones salgan más ricas, pero creámonoslo todo, no solo aquella parte que me interesa, porque este Ministerio de Justicia y este ministro de Justicia, formando parte de un Gobierno, cumple la ley porque se la cree. Muchas gracias. Gracias, señor ministro.